el día de hoy hemos hecho la instalación respectiva del túnel de desinfección. Esto con la finalidad de ya prevenir este contagio, la propagación de COVID-19, lo cual estamos escuchando de que bastante nuestros paisanos están retornando de otras ciudades donde hay bastante contagio, ¿no? Que está pasando tanto de Lima, Arequipa, Tacna, otras ciudades, lo cual nosotros hemos tomado esta decisión de que se debe instalar este túnel de desinfección. Pues esperamos que nuestra población pasen por este túnel, invitamos que pasen por este túnel para ser desinfectados. ¿Cuántos módulos están instalando? ¿En qué punto, señor alcalde? Mira, se está instalando, tenemos dos módulos. Los dos módulos ya tenemos acá ya en nuestro distrito. En esta mañana ya se ha concluido de instalar, ya funcionando un módulo, ¿no? Y el siguiente módulo pensamos ya instalarlo en la otra parte, al costado del mercado, y otro en la misma plaza. Que pues nuestra población esté protegido de este COVID-19. Una exhortación a la población para respetar sobre todo las medidas que está tomando la municipalidad, sobre todo en puntos donde se concentra personas. Sí, invocarle a la población pues de que no siempre estén alejados, mantengan la distancia, ¿no? Lo cual eso nos va a ayudar de que nosotros podemos estar ya, tenemos que cuidarnos cada uno, ¿no? Y invocarles a la población, pues estos módulos, lo que se está instalando, pues den el uso, ¿no? Den el uso adecuado. Aquí no se cobra nada, todo es gratis en esta instalación de esta desinfección, ¿no? Eso prácticamente para todos los hermanos acá de nuestro distrito, los centros poblados, las comunidades que el día de hoy pues vienen a hacer sus compras y de sus productos de su primera necesidad. Thank you.